Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? De nuevo con todos vosotros. Hoy vamos a hacer una rosca de reyes de hojaldre rellena de chocolate, como esta. Nos habéis pedido a ver si podíamos hacer un tortel de reyes, un roscón de reyes distinto. Vamos a hacerlo hoy. Venga, empezamos. Para hacerlo necesitaremos dos placas de hojaldre, yo las compro en el mercado, chocolate, mantequilla, un huevo para pintar y luego para ponerle por encima azúcar glass o azúcar lustre, grosellas, un poquito de menta, todo esto ya es para decorar, y unos piñones que los hemos puesto en agua para que se hinchen un poco y no se nos quemen dentro del horno. Hemos puesto un cazo al fuego con agua, porque lo que vamos a hacer es un baño María para deshacer el chocolate. Lo pasamos en el bol. Cuando hagáis un baño María, procurar que el agua nunca toque la base del bote de arriba. Una vez hemos puesto el chocolate, que lo hemos troceado para que se nos derrita más fácil, le ponemos ahora la mantequilla. Cuando se nos ha derretido todo, apagaremos el fuego y dejaremos que se temple un poco el chocolate. Mientras se nos enfría un poquitín el chocolate, extendemos nuestra masa de hojaldre. Ahora lo que vamos a hacer es poner chocolate por toda la superficie de la masa de hojaldre. Lo vamos a repartir bien, dejando un trocito sin chocolate. Aquí dejaremos un dedo. Bueno, hemos utilizado más o menos la mitad del chocolate. Y veis, hemos dejado un cuadradito sin chocolate. Ahí. Hacemos lo mismo con la otra. Con las dos placas tienen que estar rellenas de chocolate igual. Ahora vamos a enrollarlo. Cogeremos una puntita por la parte larga. De la masa de hojaldre por la parte más larga. Le hacemos una doblez. Y le vamos dando vueltecitas así. Bueno, ¿veis? Ya tenemos hecho una banda. Hacemos lo mismo con la otra masa de hojaldre. La enrollamos bien. Aprovechamos uno de los papeles de la masa de hojaldre para ponerlas encima de una lata. Le hacemos la forma de media circunferencia en cada una para juntarlas, para unirlas. Le vamos a dar un poquito más de forma redonda. Le pondremos un poquitín de agua para que se nos enganchen las dos mitades. Así. Y las clavamos. Hacemos lo mismo con la otra mitad. Agua. Y la enganchamos. Ahora con unas tijeras vamos a hacer unos cortes sin llegar a la base, solo superficialmente, así, ¿veis? Así. A continuación, separamos y ponemos uno en cada lado de los trozos que hemos cortado. Así, ¿veis? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Batimos un huevo con un poquitín de agua y a continuación pintamos toda la base de nuestro tortel, de nuestro roscón, así. Y a continuación le ponemos los piñones, así, generosamente. Bueno, los piñones los pone mi señora, porque la Carmen tiene más paciencia que yo.
Yo con mis dedos me cuesta más ponerlos. Muy bien, cariño. Fantástico, ya lo tenemos. Y ahora ya a cocer. 200 grados por arriba y por abajo. Luego os diré el tiempo. Hemos tenido nuestro roscón 30 minutos dentro del horno. Fijaros qué maravilla. Si veis que os coge demasiado color, le podéis poner por encima un papel de aluminio. Yo no se lo he puesto. Ahora lo dejaremos enfriar. Una vez ya se nos ha enfriado, ahora le ponemos azúcar lustre por encima, o azúcar glass. También le llamamos azúcar molido. Así, para darle un toque de un acabado perfecto. Fijaros qué cosa más guapa. Me lo digo yo, porque no tengo abuela. Y para adornarla, le ponemos un poquito de esto que son... Grosellas. De grosellas. Unas grosellitas por encima. Esto ya es para hacer bonito. Y si lo queréis utilizar para roscón de reyes, dentro le ponemos una figurita. Bien, amigos y amigas, ya tenemos nuestro roscón. Espero y deseo, como siempre, que si lo hacéis, os salga tan bueno y bonito como este. ¡Salud!